Pronóstico del tiempo para la noche de hoy, jueves 8 de noviembre y madrugada del viernes. La región Caribe prevé alta nubosidad y lluvias con posibles tormentas en sectores de Bolívar, Córdoba, sur de Sucre y suroccidente de La Guajira. San Andrés y Providencia augura tiempo seco en la mayor parte del archipiélago y lloviznas ocasionales en la madrugada. Sobre el Pacífico se espera cielo mayormente nublado, con lluvias de variada intensidad en sectores de Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Chocó. La región andina prevé alta nubosidad con lluvias dispersas en Antioquia, amplias zonas de los Santanderes, suroriente de Cundinamarca y centro y oriente de Nariño. En la Orinoquía se pueden presentar lluvias moderadas sobre el piedemonte llanero en zonas de Arauca, Meta, Casanare y Vichada. Sobre la región amazónica se estiman lluvias diversas sobre sectores de Baupés, Guaviare, Caquetá, Guainía y Putumayo. Para la capital del país se pronostica cielo nublado y lluvias dispersas sobre el occidente, centro y oriente de la ciudad. Ahora presten mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Se mantiene la alerta roja por desbordamiento del río Magdalena a la altura del Banco y por altos niveles en el río Cauca en la región Caribe. Alerta naranja por posibles incendios en cultivos y pastos localizados en los departamentos de Magdalena, Boyacá, Cundinamarca y Huila. Alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos en los municipios de Pácora, Villanueva y Orito. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.